Muy bien, amigas y amigas, estamos en Claramente Claro una semana más. Y antes de la tertulia, como es habitual, nos vamos a la entrevista personal. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, muy interesante, y además con una persona que da la vida en ello. Nos va a contar sus experiencias, nos va a contar toda su labor, lo que hace. En definitiva, nos va a poner al día de todo ese trabajo, como digo, que es excepcional. Con nosotros tenemos a Laura Ruiz Rivas. Ella es psicóloga, pero también es escritora, o es escritora y psicóloga. Eso nos lo va a decir ella. Muy buenas, Laura. Hola, buenas. ¿Qué tal estamos? Muy bien, bien. Muy contenta de estar aquí. ¿Eres psicóloga, eres escritora, o los dos al 50% de las cosas? Soy muchas cosas, tengo muchas facetas. Soy de profesión psicóloga, trabajo con niños especiales en el mundo de la educación, un centro educativo, y escribo, hace años escribo, y recientemente, hace unos 3 años, me lo he tomado más en serio y me he dedicado a ello con uñas y dientes, con muchísimas ganas, sobre todo al tema de los libros educativos. También toco la guitarra y salgo con perros, conoces a Ana, estoy con ella en la Asociación de Terapia Asistida con Animales. Ana Riaño, casi nada. Sí, una buena amiga. Yo te veo una persona, bueno, te conozco hace un rato, desde que has venido por aquí por la tele, ya llevamos hablando 10 minutos, es una persona muy dinámica, transmites además energía, transmites siempre pues, situaciones positivas, ¿no? Veo que has escrito algún libro. Yo tengo aquí este que me lo he estado leyendo estos días, Edith Cuadrapas. Pero tienes alguna... Veo que no has llegado muy allá, ¿eh? No, bueno, no, pero porque he tenido que volver por unas frases que veo aquí que he anotado, ¿eh? Pero muy sí, bien. He hecho bastante bien los deberes. Vamos a ver, tu cometido en el colegio, en el centro, ¿qué es lo que es exactamente? ¿Qué te encuentras allí? Si iríamos contigo, ¿qué nos encontraríamos? Bueno, pues un psicólogo en un centro escolar tiene una tarea amplísima. Trabaja asesorando a profesores, a familias, con los chicos a nivel individual, en grupo, en temas pues, de problemas de aprendizaje, pues si les cuesta atender o memorizar, si tienen problemas de dislexia, si tienen problemas de hiperactividad. Con los padres, pues asuntos de modificación de conducta, niños que tienen rabietas o niños o temas de autoestima, muchas cosas. Con los profesores, pues técnicas, herramientas, cómo se pueden trabajar mejor las cosas. Y luego, pues en los chicos especiales, muchísimas cosas. A veces nuestros chicos especiales vienen de los centros educativos ordinarios con problemas añadidos, con su discapacidad o sus dificultades, más una historia de rechazo que perciben. Salen al recreo, los demás les dejan de lado o se ríen. Y muchos además pueden llegar hasta con propios problemas familiares muy serios. Pues como cualquier chaval normal y corriente, se añade a esto. Eso es, el que pueden ser chicos de minorías étnicas. Hoy en día, con toda la crisis que hay, pues tensiones familiares, económicas, divorcios, etcétera, etcétera, no estamos en una buena situación para nada. Laura, aparte de que estás tú aquí, estamos aquí los dos hablando, tenemos aquí otra compañía, ¿no? Háblanos un poquito de él. Tenemos a Eddie. Pues Eddie es un pequeño muñeco que se me ocurrió buscar recientemente para cuando hago las presentaciones en las bibliotecas y hay chavalería, pues para no estar simplemente hablando y aburriendo al personal. Porque con los chicos pues entramos, nos ponemos a jugar, sacamos una peonza, averiguamos a ver quién sabe jugar a esas cosas que nos gustaban tanto en la infancia a los demás. Y bueno, pues lo utilizamos. Esta es una forma de que te hagan más caso, quizás, de que retengan más, con el ejemplo que me estás poniendo del muñeco. Bueno, pues hay muchos mecanismos dependiendo para qué los uses. Por ejemplo, en el tema de la animación a la lectura, que es esencial, tú lees lo que te gusta, sobre el tema que te gusta. Si un libro es atractivo, tiene dibujos, pues los que hay ahora de moda en el mercado, son de ratones, detectives, o son de brujas, te llama a leer y entonces eso te anima a leer. Entonces, los mecanismos que utilices para motivar a un chaval hacia la lectura son geniales. Y cuando trabajas cualquier actividad, un tema, pues si tú estás trabajando la naturaleza o los planetas con los chavales, pues ya sabemos que los profesores utilizan muchas herramientas. Si les llevas a un planetario, pues siempre es más,
motivador, más te entra el aprendizaje por todos los sentidos. Entonces facilita, son herramientas motivadoras y que enriquecen mucho. Este libro que yo tengo aquí en la mano, Edi Gualdrapas, ¿es tu último libro? Sí, es el último. Háblanos un poquito de él. Pues es un libro muy bonito en el que, bueno, cualquier parecido con la realidad es ficción, pero encarna a un niño inventado con problemas, es un niño huérfano, vive en una residencia, tiene dificultades que a lo largo del libro pues se verán, pero sobre todo empieza siendo muy reacio a los abrazos, a las demostraciones de cariño, como muchos chavales. He trabajado en protección de menores también, entonces también hay un poquitín aquí de esto. Sí, leo que se quería hacer el duro, ¿no? Que... Eso es, estos chicos que están un poco como gatos apaleados y que van de duros con su coraza. Sí. No dejo entrar para que no me dañe. Entonces, reacios empieza... contra el mundo. Sí. Van de duros. Yeah. Y él, bueno, pues va evolucionando a lo largo del libro. Tiene otra peculiaridad, pues que es un poquitín hiperactivo, es un culo inquieto, siempre envuelto en líos. Yeah. Y esa es la idea del libro. Pues es un chaval con el que se puede identificar cualquier otro, que no es excesivamente listo, ni hábil jugando a nada, que es patoso, que se cae con facilidad y que se mete en líos, intenta arreglar cosas y siempre está envuelto en líos con su panda. Y eso es lo divertido. Edi dice aquí en tu libro que hay que sonreír siempre, eso es lo que se les dice, ¿no? Sonreír sí, siempre. Eso sí que son cosas que intento y que muchos de mis chavales lo tienen por naturaleza. Sí. Yo creo que eso me lo han enseñado ellos a mí, no yo a ellos. Sí. Porque son chicos que a pesar de las dificultades siempre tienen una palabra amable, siempre sonríen, olvidan las cosas fácil. Es lo que tiene a veces, yo a veces he dado con personas que sufrían mucho. Y a veces es por pensar demasiado, por comerse mucho la cabeza, por pensar más en los demás. Lo que veo que se ha adelantado mucho, ya hemos avanzado mucho sobre estos aspectos, sobre este problema, y que ya no es como antes, ¿no? Muchas veces los niños o chicos que tenían pues, un problema de estas características se quedaban en casa, no iban a ningún sitio, estoy hablando hace muchos años. Y gracias a Dios ya hay unos profesionales como tú que ponéis la vida en ello y que gracias a ellos, gracias a vosotros, pues todo se vuelve más fácil, ¿no? Bueno, hay todo un sistema desde hace mucho, ¿eh? En los centros ordinarios hay muchísimos especialistas, hay todo un sistema de apoyos pensado para que, en primer lugar, se priorice en el que cualquier persona con dificultades pueda seguir en la escolaridad ordinaria con los apoyos, porque eso es la igualdad, eso es la equidad en la educación y la escuela inclusiva, que los chicos puedan estudiar y que haya pues profesores de pedagogía terapéutica, los de audición y lenguaje, todo tipo de apoyos para que puedan entre todos y ellos puedan estar y compartir y formar parte de la sociedad, porque una vez que segregamos ya. Ese es el último recurso. Bebe más libros, háblame de ellos. Bueno, por cierto, estos libros, el que quiera hacerse con un libro, ¿dónde tiene que dirigirse, dónde tiene que pues, ir? Pues el de Edi Gualdrapa, todos están en Amazon, en la web, puedes encontrar Casa del Libro, Corte Inglés, estas cosas los puedes encontrar. Y el de Edi en las librerías está empezando ya, porque es el último, entonces en las librerías de Torrelavega y en las de Santander se puede encontrar ya. Los otros, yo empecé escribiendo temas más serios, empecé trabajando en una ONG cuando yo me fui a estudiar a Salamanca. El primer año empecé de voluntaria trabajando en una ONG y en ese contexto empezamos a hacer material educativo. Yo, como lo mío siempre fue la discapacidad, empecé a hacer manuales sobre temas de discapacidad y después otros con fichas didácticas para temas de educación en valores, educación sexual, prevención de drogodependencias, que se hicieron dentro de esa ONG en la que yo trabajé mucho tiempo, en Inca, que está ahí. Y bueno, pues empezaron en ese contexto. Y este fue el primer libro editado a nivel ya de... porque esos eran con subvenciones. Este de discapacidad fue el primero que se editó. Y lo que estoy haciendo ahora es simplemente material de literatura infantil y juvenil, que es lo que me está gustando más. Laura Ruiz Rivas es psicóloga y es escritora. Muchas gracias por estar aquí, lo primero, pero sobre todo gracias por el trabajo que desempeñas
que a la gente con un poquito, con unos problemas como tú los estás describiendo, pues los haces un poco más llevaderos. Bueno. Y aquí tienes tu casa para lo que quieras. Pues muchas gracias a todos y nada, es una invitación para educar a nuestros chavales, que lean, que conozcan, que sepan que todos tenemos discapacidades, que todos tenemos muchas capacidades y que todos formamos parte de la sociedad y tenemos que aprender a convivir y a querernos. Laura, muchas gracias. Gracias. Nos vamos a la publicidad.